Muy buena. Bueno, pues aquí tenéis los carneros que se han quitado hoy. Como estáis viendo. Repasaete. Repasaete no son los mismos, no gustan. Fijaros de cómo tienen los cornudos de meterse caña y los mochos igual. Sí. Bueno, vamos a subirlos al carro. Está cerquita de casa. Y como está cerca de casa, pues vamos a tardar un poquito. Así que a ver cuántos cogen, que no vayan, que ellos vayan bien, sé que sea dos o tres días se echan. ¡Ale! ¡Venga! ¡Ale! Espero que vayan algunos delante de los más viejos, que son los que saben. Los que saben subir. ¡Ale! ¡Venga, ale! Vayan dando vueltas tú, ¿ves? ¡Ale! ¡Ducho atrás, hombre! ¡Venga, ale! ¡Venga, ale! ¡Vamos! ¡Venga, ale! ¡Ducho atrás! Más nuevo a subir. Venga, ale. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo creo que está bien. 12, 13. Yo creo que está bien. Venga, vamos a cerrar. Sobra el carro. Cuidado con las patas, cuídate. Esperaros. Tiene mucho cuidado. Esperad, no tiréis fuerte, nos pillamos los dedos. Venga, vamos allá, despacito. Vale. Venga, pues ya está. Tarda 10 minutos, esto está aquí al lado de Medellín. Van bien, van sobrados. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, vale. 3, 6, 7, sí, 4, 12, 14 machos. Bueno, pues ya está. Aquí los tenéis, se han quedado a tipo. Mira cómo tienen la cabeza de romperse, pero no tienen bicho. Fijaros cómo tienen, están todos los días dándose caña. Ya los puedes apartar, como dice algunas personas que saben los aparte, pero hoy cuando no estoy, voy a estar aquí todo el día esperando a apartar animales. Pues es mentira que algún ganadero nos diga eso. A ver, pero bueno, no pasa nada, críticas tiene que haber. Y me gusta que haya, hombre. Bueno, faltan más, vamos a quitar más. De hecho, hay que quitar de aquí, de esta carnerada, vamos a quitar 4 o 5 machos. Muy bueno. Ya más bien porque no tengan tanta consanguinidad. Y se van a dejar ahí otros machos nuevos. Están preparados. Bueno, pues vamos a apartar los que nos quedan y vamos a apartar también que se van a llevar ahora las ovejas preñas que han quedado. Están marcadas, no sé las que habrá 16, 17 ovejas, creo, calculo que puede haber perfectamente. Hoy han comido menos porque claro, hay que y apartar los carneros, apartar las preñas y así todo se acabará tarde, pero bueno. Tucho atrás. Venga, ahí el perro se ha metido. Venga, afuera, venga, hombre. Venga, afuera. Venga, fuera. Venga, afuera. Venga, afuera. Ale. Bueno. Lo que hacemos, vamos mirando también su parte para... Ese seguro ayer. Ese seguro ayer. Ahora, última hora, se han curado tres con bichos. Ese seguro ayer. Ese, si los tiene, los tiene muertos. Dalo así un poco, eso está muerto ya. ¿Vale? Aquí. Bueno, ya lo que se le han caído. Ya está. Venga, a la calle. Ese. Aquí tenemos otro. Este le vamos a mirar la cabeza porque este tiene un testarazo. De ellos que se meten. Mira ahora cómo no se pega. Ese que mirar en la cabeza. Ese habrá que echarle algo ahí. Sí, por eso de. Aquí en este lado. Aquí en este lado. Dale ahí. Cuidado, se mueve mucho. Aquí se ha dado un golpe entre ellos y vale. Muy bien, vale, no ha hecho mucho. Vale. Para adelante. Se han quedado tipo, ¿eh?
Mira que venían gordos. Se han cubierto muchas ovejas, ¿eh? Muchas. Ahora ya estaban liados con la última hora ya con las borregas. Con las borregas. Agárrate. Las borregas, si las podemos aguantar, que parirán algunas, pero si no, en octubre se vuelven a echar, porque ahí adelantamos la paridera. La adelantamos para que estén las ovejas de esta etapa cuando vayamos a alquilar en mayo. Aquí tenemos otro. Bueno, va. Bueno, va. Va. Bueno. Espérate un momento. Debería mirar. No sé. Este seguro allí. Este también seguro allí. Mira, ¿ves? Lo tiene ya muerto. Y ahí donde van, no van a tener. Venga. Sí. No, ahí donde quieras, no te cojas. ¿Dónde te coja? Para sacarlo fuera, porque si no, si tenemos que llevarlo de una punta a otra, esto ya no es lo que pesa porque no pesan todo. Pero la fuerza que tienen, que te arrastran, tiene una fuerza que es temible. Aquí van dos juntos. Pues, hay que esperar que se amontone y cuando se amontone se coge. No hay que tener prisa, ni dar carreras ni malos momentos a las ovejas. A 30 y tantos carreros nos ponemos la manga, porque si hay que pasar 2.600 y pico bichos por una manga tardamos o 2 o 3 horas. Entonces se cogen aquí, se tarda poco, los 33 carneros, había 34, quitamos uno que se había lesionado de la mano. Han estado todo el tiempo con 33 y ya os contaré. Los merinos son diferentes, ¿eh? Lo puedo asegurar. Es una condición que te hacen tremenda. Y encima en una pastrojera aquí, a, como hemos estado unos días a 40, muy pocos grados. Bueno, va. Bueno, sin mentir. Vale, tiene mucha fuerza. Está limpio. Vale. Los miramos ya que los cogemos, porque allí ya no se van a tocar. Aquí en el riego, ahí se cura muchísimo el tema de los tomates, los maíces y de moscas. Ahí lo hemos curado, para curar uno que hemos curado, a lo mejor curamos aquí, a lo mejor, fíjate, y aquí se han curado a última hora, ¿eh? Porque no había bichera. Y ovejas no hay, un bicho. Si os dais cuenta. Eso se ve rápido. Los pijatos se queda semen y ahí pues los animales, pues la mosca te caga, te pone los huevos, mejor dicho, nosotros decimos caga aquí, le caga la mosca, ¿no? Pero bueno, es poner los huevos a la mosca y ya está. Vamos a ver lo que nos quedan, que yo creo que ya nos quedarán muy poco, porque ese yo creo que va a ser el último, quisiera yo creer. Las borrinas se montan, pero las borrinas hay que dejarlas ya, porque el carrero no le gusta mucho las borregas, ¿eh? Le gusta más tiro hecho, no les gusta las borregas, les cuesta más. Bueno, pues voy a contar. Vamos a contar los que hay, que a lo mejor ya hemos acabado. ¿Vale? Y ahora vamos a liar con las preñadas. Las preñadas que son estas. Que están aquí marcadas de rojo. ¿La veis la ubre? La otra no está preñada, esa tampoco, esa es descorderá. Las que están marcadas de rojo son las que están preñadas. Que ya las tengo yo marcadas, las marcaba con un spray cuando iban a beber agua o iban cerrándola. Los animales entraban muy suaves, así que así lo marcaba. Bueno, eran 14 lo que llevaba en el carro, más uno que trajo él de allí, el señor que ha venido de aquella finca. Y vamos, tienen que salir 34, porque ese se le llevó allí una finca. Bueno, tenía las pezuñas, se le abrieron las pezuñas, pobrecillo. Y le tuvimos que traer, se lleva allí, y ahora se ha traído para que esté con la carnerada. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 14, 28. 28 tiene que haber fuera 6. 6. ¿Los hay? 7, ¿eh? ¿Cuántos hemos contado mal? ¿Eh? No. Date cuenta yo otra vez, porque él se ha llevado 14. 3, 6, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
14 y 14, 28, tiene que haberse ahí por esa regla de 3. Bueno, lo que haya, pues entonces allí iban 13, ahí me equivoco yo al contarlo. Abrí la puerta esa 1 y yo los llevo para allá. Yo lo llevo de allá. 3, 6, veo aquí. 3, 4, 5, 6, 7. Sí. Pues allí iba 13. 13 conté lo primero, luego me lié con 14. Sí, señor. 7 hay aquí. 7. Abrimos allí. Sí, hay 7. Abrí allí. Que lo encerremos. Lleva 13. Así que nada. Carneros quitados hasta octubre. ¡Hala! A recuperarse. Bueno, pues os dejo. Voy a ver si los encierro. Tuve que ir para que monten el carro. Y ¡hala! Otra cosa hecha. Y ahora nos liamos con las ovejitas preñadas, que limpiemos esto de preñadas, que el atajo está mejor sin las preñadas y ellas están mejor allí ya. Que de aquí hay unas pocas que van a parir a dos, porque llevo un barrio con las pobrecitas que me da pena. Venga, un fuerte abrazo, un saludo.